lloviendo demasiado fuerte y fuera. Será mejor que nos quedemos un poco aquí. ¿Qué te parece? Sí. Tranquila. Tranquila. Aquí vamos a estar este tiempecito que pare de llover. Se me ocurre alguna cosa que tengo que practicar. Puedo enseñarte sobre pociones, si te interesa. Sí, últimamente no estoy practicando tanto como debería. Así que quizá esto me viene bien a mí también. Así que bueno, deja que mire el libro de pociones y a ver cuál podemos hacer. Aquí lo tengo. Ah, ¿entiendes ahora por qué me da tanta pereza? Vamos a ver. ¿Qué te parece esta? Cocina un delicioso bizcocho con solo 3 ingredientes. Si eso no es magia, me parece que puede ir bien. Además, tengo hambre. ¿Te gustan los bizcochos? Este es de chocolate. Bien. Entonces, vamos con esta poción. Mira lo que tengo por aquí. Sí. Esto. Como unos caramelos que tienen el sabor que tú quieras. Y habíamos dicho que la receta ponía que era de chocolate, ¿verdad? Ah, sí. Esta es la varita que yo utilizo para este tipo de magia. Así que tiene que salir dulce. Esto. Vamos a darle un sabor de chocolate. De chocolate, 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 de chocolate. 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 Y una vez más. Pero digamos que es como una cucharada, otra cucharada. Si echamos demasiadas, pues el sabor será más fuerte. Yo creo que con tres veces está bien, yo creo. Bien. Entonces, eso nos falta hacer esto. Unos trocitos muy pequeños, muy pequeñitos, para mezclarlo con lo otro. Más fácil. Sí, lo otro tiene que ser agua muy caliente y unos polvitos que tengo por ahí guardados. Tengo que buscarlos. Son los que ayudan a que la masa crezca. Sí, algo como eso, pero no exactamente. Porque esto es mágico. Así que bien, ya tengo aquí. Bien, ahora aquí están los polvitos a los que me refiero. Tenemos que poner nuestro ingrediente.
y esperar. Esperar. Sí, ahora tengo que ir a poner agua caliente. Tú. Muy bien, lo has adivinado. Ahora hay que regar esto para que crezca con el agua caliente. Exactamente. Voy a por ella. La voy a calentar. Sí, por supuesto, no se me ha olvidado que tiene que ser la taza con la planta. Para la planta, claro. Hay muchos tipos de tazas para regar. Las pociones, digamos. En este caso, como estoy utilizando una base de planta, pues aquí también. Sí, es de lo primero que aprendí. Bueno, ya está empezando a calentarse. Así que... Creo que ha sido tan fuerte la tormenta que durante un momento nos hemos quedado sin luz. Bueno, no te preocupes. Tengo aquí esto. No te preocupes. Tengo por aquí esto. Sí, algo de luz, la verdad que sí. Bueno, pues ahora solamente hay que esperar a que crezca. ¿Cuánto? No lo sé. La verdad que no lo sé. Quizá un par de minutos. No creo que mucho más. Así que, ¿te apetece hablar de algo? ¿Contarnos algo? Pasar un poco de rato hablando. Pero, dime, ¿Cuál es tu poción favorita? ¿Hay alguna que digas, me encanta? Yo diría que desde que descubrí esa que hace que me puede imitar sonidos. Bueno, digo poción, cualquier otra cosa. Yo recuerdo que aprendí hace mucho a imitar. A que un objeto imitase el sonido del canto de los pájaros. Fue hace mucho, no sé si me acordaré. ¿Quieres que lo intente? Está bien. Pues necesito un objeto. Dame algo que tengas. Por ahí, guardado algo tendrás en el bolsillo. Parece que sigue funcionando. Sí, escucha. Está aquí. Si te lo acerco, lo escucharás más. Recuerdo que estudié esto hace mucho. Ya te digo. Creo que fue a principios de curso, quizá. Estaba tan sola y había tanto silencio durante el día. Echaba tanto de menos el sonido del bosque. En esa zona no
aprendí eso. Entonces aprendí esto por eso. ¿Quieres hacer algo más alucinante todavía? Bien. Mira fijamente tu objeto. Sí, ha vuelto a ti transformado en pájaro, pero ya se ha convertido en lo que era. Es como... Me encanta. Por un momento pensabas que lo habías perdido. No, tranquilo. Solo es una especie de... Bueno, efecto, hasta que vuelve a su forma. Sí. Ya te digo, creo que este es de mis favoritos. Luego había otro que era parecido imitando el sonido de la lluvia, pero como ya está lloviendo, no hace falta. Ah, ¿quieres enseñar tú uno? ¿Qué sabes? Me parece genial. Sí, adelante cuando quieras. Provocas truenos. ¿Sabes provocar relámpagos, truenos, rayos? ¿Y esto para qué te ha servido? No me digas que has sido tú. Increíble. No conocía eso. Bueno, voy a ver si ha crecido. Bizcocho de chocolate. Tengo hambre. Voy a mirar. ¿Otra vez? ¿Dónde estás? ¿A dónde has ido? ¿Dónde? Ah, ya te estoy viendo. ¿Te has acabado todo el bizcocho tú solo? Bueno, al menos este trocito me lo dejarás a mí, ¿verdad? Qué considerado, qué considerada. ¿Pero has visto? ¿Cómo que sabe a tierra? Bueno, quizá hay alguna cosa que tenga que mejorar. Sí, puede ser. Bueno. Tiene toda la pinta de que va a estar lloviendo bastante rato. Así que, si quieres, cerrar tus ojos.